el que rapea rápido y el que es un tontito. Que no soy Crisán, que soy Nito. Estoy viendo la cara que lleva el chico. Tienes toda la cara de llamarte Agapito. Yeah. Y tú, en vez de correrte, que eches tipex. Me toca contra J.Bickel. Ayer por la noche le vi que no replique. Que era más bien el J.Bickel. Me viste el 8 y yo a ti no. Lo que quiere decir que no saludaste antes de irte. En tu estuche está el tipe, porque en tus apuntes hay algo que corregirte. ¿Qué corregirte? Qué triste este chico. Tú no lo viste, J.Bickel en el Nitro. Él no es Crisen, y tú no eres Nitro, no eres Crisen. Tú eres un croissant con conguitos. Y tú eres el más tontito, que no pronuncia bien y además es que eres tontito. Y tú eres retrasado y te falta estilo. El tipe lo ves en tu DNI y en tu apellido. En tu apellido eres un jodido feca. Te voy a enseñar cómo se fluyen las maquetas. Yo no uso tipex, perdona feca, que lo usas tú por tus mierdas de putas letras. Vale, te pones a hablar de mis letras y en la rima repites dos veces feca. Debe ser que hay algo que te acompleja y nos lo sueltas cuando nos rimas esas mierdas. ¡Ey! ¡No haces otra mierda, joder! Así que no le digas a él que no tiene nivel. En el libro de tu familia no hubo tipes, joder. Prefirieron fingir que se le había caído el café. Hablando de libros, que son mongolo, el del libro de la selva para comerse su lomo. Que llevas ahí una vaca. Eres gordo, el chiste se cuenta solo. Que tú también eres gordo, lo sabes bien, camarada. Estoy fluyendo tranquilo, me hago con el panorama. Ey. ¿Sabes lo que os jode, mi pana? Que sois una chacha, porque sin trapos sucios no sois nada. Pero si has empezado hablando de eso. El panorama no es pa' gente como tú. Es el libro de la selva y eres Balú. Lleva en la cara escrito, quiero ser como tú. Yo no quiero ser como tú, ni hacer tu hip hop. Porque ni siquiera sabéis lo que es un ritmo. Habéis soltado tanta sangre sucia en las confetis que empiezo a saber más trapos sucios que vosotros mismos. ¡Tiempo! Ok, parejitas, fuera. Ahora, acércate tú, ¿no? Vale, pues miras tú, un patrón, sus vueltas a muerte, ya está. ¿Vale? 4x4. En 3, 2, 1, tiempo. Empieza a demostrar que tienes la falta de riego. Estos raperos ya me sudan los huevos. Tú eres como el chulo del barrio. Eres chulo con los que conoces y al desconocido le tienes miedo. ¡Ay! Me ha parecido bien eso que has dicho, pero te acercas tanto que pareces un Sarasa. Cuando has empezado estabas agachado, en plan yo anoche buscando las llaves de mi casa. Las llaves de mi casa no la encontraba, estaba oscuras. Y entonces ahora me lo jura, me dice que me acercó y te parece un Sarasa. ¿Te incomoda el de empezar a tener las dudas? ¡Díselo! No, la verdad que yo estoy muy seguro y muy contento de mi propia sexualidad. Pero estabas invadiendo con tu puta presencia mi espacio personal. Lo que yo no entiendo es que mi presencia cerca te empieza a incomodar. Yeah. Un chulo se acerca de verdad y no tiene miedo ante el acar. ¡Ay! Cuando te pones chulito y te trabas al decirlo, entonces puedo verlo. Porque a mí me sale solo y es natural, pero tú estás intentando serlo. Esa no es la diferencia, inepto. Date cuenta de que yo tengo otro efecto. Eres la representación de la involución del cuerpo. Nuestro rasgo de evolución es a base de defectos. ¡Yeah! Hermano, tus propias rimas están celebrando. Con la preparada que te acabas de tirar, Darwin duda de que el rap está evolucionando. Date cuenta de que te vuelvo en el resto. ¿Cómo? Celebrando que los verdaderos viejos que no respetan la nueva conoción del tiempo. ¡Díselo! Me voy a repetir la de antes. Rimas como un Sarasa. Te creías que ibas a clasificarte un viaje para Málaga, pero era para tu puta casa. Eso es lo que tú no entiendes, que era mi casa. Tú no vienes y no entiendes lo que pasa. Querías ir a Málaga, Málaga, a salas cercanas con el que vota en casa. ¡Última! Un palabreo sin sentido, hermano, que no me lo explico, primo. El SRK no ha venido, pero tengo claro de quién coño lo ha aprendido. ¡Tiempo! ¡Muy bien, chavales! El ganador de la última oportunidad de 15 en Madrid. ¡Me lo dais todos en 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡uno! ¡Se lo lleva J.Bickel!
Y ahora, chicos, antes de irnos, todas las botellas, bolsas, basura y todo esto, ya sabéis, a las papeleras, porque si lo dejáis lleno de mierda, luego no nos dejan seguir aquí. Así que toda la mierda a las papeleritas.